Menciona el que sacó ahora el Obraban y la editorial, ¿me explica usted? Menciona en una parte que el triunfo más grande de Vaipunta es que todos sus habitantes no tienen que ver quién entre sus habitantes. Ajá. Todos se consideran iguales entre sí para poder servir a Narayan, en este caso, que es Vaipunta. El triunfo más grande que tiene. La pregunta es que todos sus habitantes son. No hay jerarquía entre sus habitantes. Todos se sienten sirvientes, ¿verdad? Sí, todos están igual. Sí, sí, recuerdo algo de eso, ahora que lo mencionas. Sí, qué lindo, ¿no? Pues sí, en realidad. El más alto es el que se siente más bajo. Esa es la realidad. Prabhupada Kisyanta, ¿cómo hablaba? Uf. Ese sentía el más bajo de todos, Prabhupada Kisyanta. Bandu, ¿quién será Bandu? Bandu 2. ¿De la Bandu? ¿Y Goranga Beji? ¿Cuál era? ¿Qué era? Goranga Beji es este. Ese es Baku. Ya hay Prabhupada Govinda, Nadiva Tenandini,
Don Jana Sharma. Mahajari, Hare Krishna, Haribol, Madre Bhakti Rupa, Hare Krishna. Mahajari no fue a trabajar o quiero ir más tarde a trabajar. Lo estamos controlando desde aquí, ¿eh? La práctica de Tulananda Chari Maharaj aquí. Gracias. Aunque ahora es el piso flotante, ¿verdad? Lo que hay que ver, ¿no? Claro, y lo otro era que hay una puerta que da hacia la calle. Pensamos ponerle vidrio también, ¿no? Para iluminar el espacio abajo. ¿A sacar la puerta? No. Ah, bueno, ahí lo vemos. Y ese periodo también tiene una entrada como para entrar con silla de ruedas, algo así, ¿no? Buena idea. Si quiere entrar alguien más, porque hay que ser inclusivo, ¿no? Buena idea. Te pasaste. No sé, eso debería andar, ¿no? Sí, bueno. Un punto importante. Eso le da un. Le sube el pelo. Hay que ver. ¿Y cómo se van para sacar esa caja fuerte, no? Que se lo baje. Ah, como mover los moai. Con raíces. Sí, pero igual se tuvieron que levantar, poner la arena de los palos, qué sé yo. No, estaba sobre los raíces. Ya está, ¿no? Sobre dos raíces. Y con un chuzo ahí empezamos a verlo. Capaz que tenga $1,000,000 adentro. Andá a saber, ¿no? ¿Sí? Esa es la Krishna Kirtan.
O del papá de él. El papá, sí. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, estamos a 31. Sí, creo que sí. 31 de enero del año 2024, año 537, Shigora Abda. Epauri Taipada, Madre Brindada Milasini, Don Madunam Haribol. Muchos saludos. Estamos empezando un poquito tarde, pero hubo una reunión antes, entonces eso nos demoró. Hare Krishna. Vamos a salir un poco. No sé si puede traer agua, mucha. Disculpa, ¿para ver? Sí. Solamente, sí, agua con agua. Agua nomás. Oye, si le puedes poner un poco de jugo de limón. Seguimos leyendo Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 1. Texto número 22, 5.1.22. Entonces, al ver que su deseo había sido cumplido, Manu, con el permiso de Narada, interesante, ¿no? Manu es el padre de Priyavrata Maharaja y Narada Muni es el guru. Entonces, Manu está actuando con el permiso de Narada. No está pasando a llevar al guru. Entonces, sí. Siempre una relación de respeto, ¿no? De aprecio, de respeto. Por supuesto, si Narada Muni también respeta a Manu, y así. Hare Krishna. Entonces, si entronó a su hijo, entronó a su hijo, a Priyavrata, para que estableciese o mantuviese, para que mantuviese las reglas de conducta sobre la tierra. Y se desapegó del deseo de disfrutar el venenoso océano de los disturbantes asuntos materiales. Tu hermano, Hare Krishna. Svayambhu Manu quiere retirarse así de todo interés por disfrutar este mundo. Así, cumpliendo sus deseos a través del señor Brahma, Manu estableció a su hijo para mantener la conducta apropiada en la tierra. Entonces aquí podemos ver, nadie se puede mandar solo. Y incluso en esa época, en que todos eran muy puros y muy inteligentes, muy sabios, aún así necesitaban de alguien que los dirigiese. Bueno, justamente eso también es la característica de una persona sabia. Las personas sabias no solamente aman la sabiduría, sino que también aman a las personas sabias. En realidad, se podría decir que más que buscar la sabiduría, buscan a las personas sabias. Porque sí, más que buscar la sabiduría, buscan a las personas sabias, porque las personas sabias viven la sabiduría.
si tú te encuentras solamente con la sabiduría, no sabes cómo aplicarla en tu vida. Incluso tampoco vas a saber, vas a acceder a su esencia. Cuando usted tiene el Bhagavad Gita en sus manos, usted tiene la sabiduría en sus manos. Pero si no hay una persona sabia, no, usted no va a extraer la esencia del Bhagavad Gita. Eso es lo que se ha demostrado ahora históricamente. Muchos leen el Bhagavad Gita, pero son Mayavadis o Karmakandis. ¿Sí? Entonces, para llegar a la esencia, nos tienen que resaltar la esencia, remarcar la esencia, una y otra vez, porque estamos muy acostumbrados a vivir lejos de la esencia, estar fuera de la esencia y fuera, por supuesto, de lo esencial. De esta manera, Priyavrata, el señor de la tierra, preocupado con la ejecución del karma por el deseo del Señor, o sea, estaba preocupado por las actividades de este mundo, porque ese era el deseo del Señor. Muy interesante, ¿no? Qué filosofía, ¿no? Tan increíble, ¿no? El deseo del Señor era que se ocupase en karma, en acciones. Porque, bueno, ahí también se puede ver, ¿no?, que el mundo es importante para el Señor Supremo. Es la creación del Señor Supremo. Y este mundo es tan importante para el Señor Supremo que Él está, gracias a Él, está dentro de cada átomo. Está dentro de cada átomo. ¿Cómo no va a ser importante? El científico materialista, porque no todos los científicos son materialistas, algunos, como sabemos, hablan de la creación de Dios. Grandes científicos muy valiosos, científicos que hablan de Dios existe. No se olviden, salió ese libro en Francia, ¿no? Dios existe y tenemos la prueba. Escrito por científicos. Pero también hay científicos cototos, podemos decir, ¿no? Cototudos. Uy, no, ahí me equivoqué, es al revés. Sí, ahí, si no, a uno se le baja la columna. Gracias. Sí, ahí es donde habría que apretar. Con un destornillador libre. Ay, gracias. Entonces, no me abandonen el mundo de hoy. Como dijo Sila Ciudad de Maharaj, somos pensadores prácticos. Denos el mundo y lo volveremos una morada de paz. Eso es lo que está sucediendo ahora en este pasatiempo, ¿no?, en este evento histórico. El Señor Supremo quiso que Priyavrata Maharaja sea el rey, que deje su retiro
que deje su asilo y vuelva al mundo. Como Prahlad Maharaj también dijo, yo podría estar retirado del mundo, pero no, yo no quiero eso. Prayena deva munayo sami svami mukti kama maunan charanti vijanena parartha nishta nainan vihaya kripana vimuksha eku nanyan toda vayam nanyan toda vayam nanyan toda pasa en el séptimo canto. Prayena deva munayo svami mukti kama maunan charanti vijanena parartha nishta. En general las personas quieren, muchas gracias, quieren, gracias, los munis buscan la liberación para ellos solos. Yo no quiero eso. Siete, nueve, cuarenta y cuatro. Estos versos, como me gustaría a mí memorizarlos todos, ¿no? Trataré de hacerlo. Prayena deva munayos zami mukti kama maunan charanti vijanena parartanista naitam vihaya kripana vimumuksha eku nanyam tadasyam saranam ramatonu pasye na anian tuam sharanam, na anian tuad asya sharanam. No veo fuera de ti que exista otro refugio. No veo. Los Chicago Boys no son un refugio. Los socialistas, los capitalistas, la derecha, la izquierda, el centro medio, el centro medio medio. No. Ninguno de ellos. Nanyan tadasya sharanam. Brahmatonu vasye. Porque quién hay que darle refugio a Brahmatonu. A los que están dando vueltas por este universo. Deambulando por el universo. Nanu vasye. Yo siempre estoy mirando, siempre estoy observando. Soy un buen observador. Anupasye. Estoy viendo a toditas las almas y todas ellas están sufriendo. Y las que no están sufriendo, peor todavía. Porque están felices con su sufrimiento. Están felices en su ignorancia, como decía si era preocupado, ¿no? A veces tú ves a un borracho cantando, sentado en su propio vómito. Pero él está cantando. Más sufrimiento te causa a ti todavía. Esa es la felicidad de este mundo. Como la de un borracho ahí. Hay muy poca diferencia. Y así. Maunan Charanti Villané. Ellos caminan por lugares solitarios, estos sabios. Nada para artanista. No están interesados en el bien de los demás. Para harta. Dice que no están interesados en trabajar para los demás, entregándoles el beneficio del movimiento para la conciencia de Krishna, iluminándolos con conciencia de Krishna. Mi querido señor Nisinghadeva, veo que ciertamente hay muchas personas santas, pero su único interés es su propia salvación. Sin preocuparse de las grandes ciudades y pueblos, se retiran a los Himalayas o al bosque y hacen votos de silencio, mauna vrata, para meditar. No tienen interés en salvar a los demás. Yo, por mi parte, no deseo liberarme solo, dejando aquí a todos estos pobres necios.
cabezas de ñame y sinvergüenzas. Wow, ya existieron. No existieron. Sé que sin conciencia de Krishna, sin refugiarse en tus pies del otro, no se puede ser feliz. Por esto deseo llevarles de nuevo al refugio a tus pies del otro. Narayana para salve nakutaschana viviati. Sarva pavarga narakesu apitule arta darshinaha. Eso dice Srimad Bhagavatam 6.17.28, fue verso famoso. Narayana para salve. Todos aquellos que están inclinados por Narayana, nakutaschana viviati. En ningún momento sienten temor. En ningún momento están así, frustrados, desanimados, desesperanzados, temerosos. Dakutaschana viviati. Svarga apavarga narakesu. Svarga, los planetas celestiales. Apavarga, lo que está debajo de los planetas celestiales, los planetas terrenos. Naraka, el infierno. Apitulia harta darshina. Ven eso. Todo es igual. Si el infierno es igual. Si estás sin Krishna, todo será infierno. Si estás con Krishna, todo será celestial. Apitulia arta darshana. Narayana, Narayana para sarve. Verso muy famoso. 6, 17, 28. Srimad Bhagavatam. Narayana para sarve nakutashana vivyati. Svarga apavarga narakesu apitulia arta darshana. Yan maituna digrihame disukam hitucham kandu yanena karayori vaduka dukam tripyante neja kripana bajuduka vayam kandu tibamma nasiyam ramato no visajeta dira. Son esos famosos. La vida sexual se compara al acto de frotarse las manos para aliviar una picazón. Los grihamedis, es decir, los falsos grihastas, que carecen de conocimiento espiritual, creen que ese picor es el grado más alto de felicidad posible, aunque en realidad no es más que una fuente de aflicción. Los krípanas, los necios, que son lo opuesto a los brahmanas, se entregan una y otra vez al disfrute de los sentidos sin alcanzar la satisfacción. Sin embargo, los que son dhiras, los que son sobrios y pueden tolerar ese picor, no están sujetos a los sufrimientos de los necios y sinvergüenzas. Wow. Tripyanti neha kripana. Tripyanti, disfrutan. Na hija, no disfrutan. Hija, en este mundo. Tripyanti neha kripana. ¿Quién es los kripanas? Los que son miserables. ¿Por qué son miserables? Porque no se preocupan por el crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual te hará bien a ti. Te hará bien a ti y le hará bien a los demás. Tripyanti neja kripana bajuduka vayam. Bajo duca, vayan, ellos sienten mucho dolor más bien. Bajo duca, bajo mucho duca, dolor. Vayan, sentir. Baja duca, vayan. Yamai tunadi grihame disukam, hitucham. Maituna es la vida sexual. Y adi, todo lo que se relaciona con la vida sexual. Una buena casa, esto y esto otro. El Grihamedi centra su vida en la vida sexual, lo más bajo que puede existir. Yarmaitunadi Grihamedi Sukam. Sukam, la felicidad del Grihamedi, que está centrada su vida en la vida sexual. Hi, ciertamente, Tukcham. Tukcham significa insignificante. Esa felicidad que está experimentando es insignificante. Es así como el
como cualquier animalito, el perro, el gato, ellos quieren seguir siendo perros y gatos, ellos no quieren morir. Ellos piensan, no, yo estoy muy bien, así como un perro estoy bien, no, tranqui, estoy bien. El perro, el gato, el chancho, la hormiga, es una cosa bien loca, ¿no? Por un lado estamos súper mal y por otro lado estamos súper bien, ¿no? Porque no estamos muy bien, pero nos queremos igual seguir aquí, en estos cuerpos, apegados al cuerpo. Tenemos una gran esperanza depositada en nuestro cuerpo. Y muy poca esperanza en Dios. No depositamos nuestra esperanza en Dios. Así somos, de malucos. Tripiante neja kripanam bajo tu caballo. Kandutivan manasiyam. Esto es como rascarse de una picadura. Uno siente algún placer cuando te pica el cuerpo y te rascas, ¿no? Pero todo eso es una creación de la mente nada más, manasiyam. Uno se imagina, así voy a ser feliz. Pero al final no hay felicidad. Kandutiva manasiyam. Visajeta dirá. Es algo que tú tienes que tolerar mejor. Dira, sea un dira. Una persona sobria, completamente perfecta. ¿Qué significa dira? Una persona sobria, completamente perfecta. Se puede llegar a ser, dice aquí. Se puede llegar a ser una persona sobria, completamente perfecta. Si toleras ese deseo, el deseo también general del disfrute material. Hare Krishna. Tenemos que orar y así por tener el placer espiritual. Del espíritu. Brahma Sokyam Tvanantam, como dice el señor Vishabhadeva. Brahma Sokyam, la felicidad espiritual es Anantam, es ilimitado. Madre Sumukhi Hare Krishna. Muchos saludos. ¿Cómo está nuestra distribución de prasada? ¿Cómo está la chocolatada? Bueno, entonces estábamos diciendo, ¿no? El mismo señor Priyavrata tuvo que estar cuidando la tierra. A pesar que en esa época ya la gente era, pues, era gente tan correcta, ¿no? Aún así hay que estar cuidando. Y si usted mismo es una persona muy correcta, aún así tiene que cuidarse mucho. Si usted es una persona correcta, ore mucho para poder seguir siendo una persona correcta. Porque la tendencia es que nos echemos a perder. Entonces, de esta manera, Priyavrata, el Señor de la Tierra, preocupado con la ejecución de karma, por el deseo del Señor, quemó todas las impurezas de su corazón mediante la realización. Mira, qué cosa inconcebible, ¿no? Él siguió avanzando. Al principio sí seguía, él ya era un Atmarama, ya. Ya estaba perfectamente bien situado en su renunciación y todo. Eso es como la vida de Brahmacharya, ¿no? Entonces, ese Brahmacharya puede ser muy puro y todo, muy excelente, pero tal vez igual va a necesitar casarse.
como está contando aquí la historia de Priyavrata Maharaj. Pues un buen brahmachari tendrá un buen matrimonio. Esa era la idea de la cultura védica. Si quiero tener un buen matrimonio, tengo que ser un buen brahmachari. Buen brahmachari y buena brahmacharina. Para tener un buen matrimonio. Eso se llama pratikurvan brahmachari. El brahmachari que sabe que se va a casar. Pero mientras no se casa, es un buen brahmachari. Es como está pidiendo bendiciones para tener un buen matrimonio. Porque todo debe ser hecho de excelencia. Todo debe ser elevado. La vida de grihastha debe ser elevada. Todo debe ser elevado. Brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasi. Todo elevado, todo elevado. Un buen padre, una buena madre, un buen amigo, buenos hijos, todo. Un buen hijo, buen papá, buena mamá, buen esposo, buena esposa. Bueno, tiene que ser bueno, tiene que ser cototo. Bueno, es la conciencia de Krishna. Es decir, para estar complaciendo al Señor. Que el Señor esté contento contigo. Entonces, sumamente interesante, ¿no? El deseo del Señor fue que volviese al mundo. Y por llevar a cabo este servicio de estar cuidando el mundo, ¿no?, quemó todas las impurezas de su corazón mediante la realización, a través de la continua meditación en los pies lotos del Señor. Ahora tengo que meditar incluso más porque ahora me tengo que cuidar. Entonces el brahmachari está protegido en el templo. El grihastha ya no está tan protegido. Entonces tiene que cuidarse más. Se podría decir que el brahmachari se está preparando para la guerra, ¿no? El grihastha ya está en el campo de batalla, ¿no? Porque está en medio así del mundo. Entonces tienen que protegerse. Marido y mujer tienen que protegerse. Como se dice, estar codo con codo o espalda contra espalda, ¿no? Espalda contra espalda, ¿no?, para protegerse. Cuídame las espaldas, ¿no? Esa debe ser la idea de Grihastha Ashram. Como Brahmachari está recibiendo todo el entrenamiento, Brahmachari, Brahmacharina, ¿no?, todo el entrenamiento ahí. Después el mismo Señor Supremo te va a mandar al mundo, como está diciendo aquí. Pero él siguió ahí en continua meditación en los pies lotos del Señor, quien te da un claro poder para destruir el cautiverio del universo entero. Te vas a librar del cautiverio del universo entero. Porque quizás tú te puedes librar del cautiverio de la tierra, pero cuando pasas por los planetas celestiales dices: aquí me quedo. Aquí me quedo, ni tonto. No, tonto sí. Entonces, el universo entero representa mucho cautiverio. Los poderes místicos. Bueno, y como decimos, todas las bellezas del Svarga, los encantos del Svarga. Entonces, pasar por todo eso, aunque Priyavrata era completamente puro, el respeto hacia él se incrementó por estar rigiendo la tierra. Porque siguió la orden del Señor Brahma.
así, ¿no? Este verso habíamos leído, ¿no? Hermoso, ¿no? Porque siguió la orden de su abuelo, se volvió aún más respetado. Podemos confiar en usted porque vemos que usted obedece lo que es superior, ¿no? No está imponiendo algo de su propia mente, de su propio criterio, de su propio capricho o experiencia limitada, sino que está siguiendo grandes ejemplos. Ya, este verso responde a la pregunta que se presentó en el primer verso. ¿De qué manera Priyavrata disfruta la vida de casado? Iti ha bhava significa así. Él meditó en los pilotos del Señor, que tenía claro poder para destruir el cautiverio del mundo entero. Priyavrata había quemado todas las impurezas del corazón. Aunque él era la persona más pura, incrementó su respeto por seguir la orden de Brahma. Entonces, o sea, fue más respetado. Porque usted está siguiendo grandes autoridades. Usted vuelve más respetado. Si usted ha tenido grandes maestros, ¿no? Entonces, o sea, más respetado. Si esta persona estudió, ¿no? A veces dice, ¿no? Pero estudió en esta universidad, en esta otra universidad. Entonces, oh, todo eso te sube el pelo, como se dice, ¿no? Esta persona estuvo con este gran científico, ¿no? Imagínense, Priyavrata Maharaj, nieto del señor Brahma. Qué niveles, ¿no? Más adelante, Maharaj Priyavrata desposó a Varhishmati, la hija del Prayapati Vishvakarma. Con ella tuvo 10 hijos de buena conducta, cualidades, de rica conducta, ricas cualidades, belleza, bravura y magnanimidad, igual a la de ellos mismos, de su misma naturaleza, ¿no? Y tuvo una hija que era la menor de todas. Ella se llamó Urjasvati. Algo así como que posee gran esplendor, ¿no? Urvasyatim nama atacha adujitaram prayapater vishvakarmana Upayame Varhismati. Todo está escrito en prosa, ¿no? Los 10 hijos de Maharaj Priyavrata se llamaron Agnidra, Idmajibba, Yajyabahu, Mahavira, Iranyareta, Gritaprishta, Savana, Medatiti, Vitihotra y Kavi. Estos también son los nombres de Agni, el dios del fuego. Tres de entre los 10, es decir, Kavi, Mahavira y Savana, mantuvieron completo celibato. Así se entrenaron en la vida de brahmacharya, comenzando desde la infancia. Ellos eran muy expertos en el conocimiento del ser y ingresaron en el Paramahamsa Ashrama.
en ese Paramahansa Ashrama, estando libres de la percepción de la diferencia causada por la cobertura del cuerpo, o sea, no había la cobertura del cuerpo, estos hijos eran muy pacíficos y estaban realizados en la unión del ser con el Señor, quien es percibido a través de un corazón puro, mediante el poder del Bhakti Yoga. Paramah Bhakti Yoga Anu Bhavena. El Bhakti Yoga en el cual uno se fija en el recuerdo de los pies de loto de Vasudeva, quien es la morada de todas las jivas, de todas las almas y el refugio de todos aquellos que están afligidos por el temor. Así, ¿no? En este mundo debemos tener mucho temor, ¿verdad? El nacimiento, la muerte, qué cuerpo voy a tomar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese es tener buen temor. De lo contrario, uno es un inconsciente. Aquí Chila Vishnu Chakrati Thakur pone su comentario, prácticamente el mismo verso, ¿no? Dice: en el estado de, en el Paramahamsa Ashram, estando libres de la percepción del cuerpo, la diferencia causada por la percepción del cuerpo, ¿no? Dice: este es hombre, este es mujer, este es un perro, este es un gato, ¿no? En el estado de Paramahamsa no vamos a ver esa locura, ¿no? Los hijos realizaron la unión del ser con el Señor, quien es percibido a través de un corazón puro, mediante el poder del Bhakti Yoga. Mediante el poder de un Bhakti Yoga que está fijo en el recuerdo de los pies loto del Señor. En otra esposa que tuvo Maharaj Priyata, tuvo tres hijos llamados Uttama, Tamasa y Raivata. Todos ellos más adelante tomaron cargo de los Mambantaras. Es decir, fueron los manos del tercero, cuarto y quinto Mambantara. Wow. Mientras estos hijos estaban ocupados en el camino del control sensorial, Priyavrata, con una mente poderosa, rigió la tierra durante no 4 años como ahora, sino que un poquito más, 110 millones de años. Y conquistó a sus enemigos con el mero sonido de su arco. Por ese arco que está manejado por sus poderosos brazos. Incluso aunque parecía que se hubiese olvidado de sí mismo y que hubiese perdido la discriminación de sus sentidos, entonces parecía como que se había, como que estaba muy entregado a la vida familiar, ¿no? Que se había olvidado de sí mismo, había perdido su sentido de discriminación por incrementar su felicidad por estar con su esposa, al ver los actos de ella, sus cualidades femeninas, sus miradas alegres que estaban contenidas por su timidez.
y sus atractivas y chistosas palabras. Parece que las mujeres eran bien chistosas y bien alegres, ¿no? Entonces Sira ya Vishwanatha Chakravarti Thakur dice, de acuerdo con Sira, con Sridhar Swami, una arbuda son 100 millones. De acuerdo con Jiva Goswami, una arbuda es un periodo de 10 millones de años. Así Priyabrata rigió la tierra por 110 millones de años. Y entre sus necesarias cualidades de poder, de disfrute y de influencia como un famoso rey, se describe primero cómo era su poder. Él conquistó a todos los oponentes del Dharma sin ni siquiera tener que luchar. Por el mero sonido de su arco, él mostraba el poder, su gran poder, ¿no? Después se describe su disfrute. Pareciera que su sentido de discriminación había sido destruido por la creciente felicidad en relación con su esposa. Que lo veía al acercarse o cuando ella se ponía de pie o se cambiaba sus ornamentos por sus cualidades femeninas, tales como sus miradas. Cuando levantaba así la cara, ¿no? O se tocaba las orejas, indicando su actitud servicial, la actitud servicial de ella, ¿no? Con sus miradas alegres, restringidas por su timidez, o al ver la fuerza de su esposo, y por sus palabras juguetonas y atractivas. Mediante estas cosas parecía que él hubiese perdido su discriminación y que hubiese olvidado su propio sentido del su propio ser, que se ha olvidado su práctica espiritual debido al apego material. Esto indica que su conducta era difícil para una persona común de comprender, ya que en realidad su discriminación e inteligencia permanecía intacta. La razón está dada aquí. Él tenía una gran mentalidad. Tenía una mentalidad inconcebible, porque él estaba simultáneamente apegado y desapegado de los asuntos materiales. No sé, lo que hizo Priyarata Maharaj es completamente inconcebible, ¿no? Completamente inconcebible. Brillar igual que el sol, imagínense. Entonces una persona que ha sido bien educada, bien preparada, que es un caballero, ¿no? Puede tener una relación, una buena relación con su pareja, ¿no? Como dice acá, pues, él hacía feliz a su esposa estaba feliz, su esposa era una buena mujer también, ¿no? Servicial, alegre, con cualidades femeninas. Entonces es eso, ¿no? El femenino atrae al masculino y el masculino atrae al femenino. Ella estaba atraída al ver el poder de su esposo. Él estaba atraído al ver la feminidad de su esposo. Normal, pues. Entonces
Entonces, claro, externamente pues había una pareja muy feliz, muy encantada, pero para ellos eso no era todo, ¿no? Estaban felices, claro, pero la cosa no quedaba ahí, ¿no? Estamos sirviendo al Señor Supremo. Todo lo que hacemos es en servicio al Señor Supremo. Y por supuesto, nos queremos, nos respetamos, claro que sí. ¿Por qué no? Si la conciencia de Krishna es lo que hace, crear respeto y crear aprecio, crear agradecimiento, es lo que debe ser. Entonces Priyavrata rigió mientras el sol que iba alrededor del monte Meru iluminaba la mitad de la superficie de la tierra, mientras la otra mitad quedaba a oscuras. Alcanzó un poder suprahumano por adorar al Señor. Priyavrata, insatisfecho con esta condición, pensando que él transformaría la noche en día con su brillante carro que viajaba a la velocidad del sol. Wow. La velocidad del sol, pienso en la velocidad de la luz. Y, bueno, la luz viene del sol. ¿Cómo será esa velocidad? Viajaba a la velocidad del sol. Pero no a la velocidad de la luz, no sé, viajaba a la velocidad del sol. Se volvió como un segundo sol, siguiendo los movimientos del sol siete veces. Siguió los movimientos del sol siete veces. Interesante, ¿no? Alrededor del monte Meru, entonces es como que, ¿no? Es como que, ¿no? La tierra plana, ¿no? Ahí está el monte Meru aquí, ¿no? Y toda la tierra, el sol da vuelta alrededor del monte Meru. Entonces aquí va iluminando y no iluminando. Ahí, ¿no? Estamos claros que se da ahí, bueno. ¿Para qué hay más explicación entonces? Este verso describe la influencia de Priyavrata Maharaj. Él rigió en el momento cuando el sol iba a brillar iluminando la mitad de la tierra hasta loca a loca, hasta la montaña loca a loca, siendo ese el momento del día. En la medida que rotaba, que giraba alrededor de Meru, mientras cubría la mitad de la superficie de la tierra, la otra parte quedaba cubierta de oscuridad. Por adorar al Señor, él sobrepasó a todos los seres humanos en influencia. Estando descontento con que la mitad de la tierra estuviese cubierta por la oscuridad, él siguió los movimientos del sol. De manera que cuando el sol se estaba poniendo, él iluminaba esa parte, siguiendo al sol, no para competir con el sol, sino que para dar felicidad a los habitantes de la tierra. También por este arreglo que él hizo, en meses tales como Yestia, que son los meses calurosos, el sol creado por Priyavrata era más refrescante que la luna. Y en los meses fríos, como el mes de Margasirsha, el sol creado por Priyavrata era más tibio que el otro sol. Cuando se pone y cuando se aparece. Esto significa que por el poder del yoga, de sabios tales como Saubari,
Pillabrati tuvo dos cuerpos, uno como rey y otro como el sol. Yo imagino, no, una cosa inconcebible. ¿Habían dos soles? Y uno aquí, hijo, tomando cerveza. Mira lo que se puede llegar, ¿no? A poder, que puede tener un ser humano, ¿no? Y hay Prahora Vilochan, Madre Acharya Bhakti, de Krishna. Inconcebible, ¿no? Ya hay. Carta del año 1918. Por favor, en su mente, absténgase de las malas asociaciones y cante Harinam sin cometer ofensas. Toda la gloria es así, sí, Krishna Chaitanya Chandra. Anteriormente recibí dos y tres cartas suyas, entre dos y tres cartas suyas. Pero debido a la falta de devotos disponibles para escribir cartas y porque yo estaba ocupado en distintos servicios, no fue posible responderle a tiempo. No le habíamos enviado antes el Sri Krishna Chaitanya Sahasranama. Pero de cualquier forma, ahora lo estoy enviando. Oh, Sri Krishna Chaitanya Sahasranam. Los mil nombres del Señor Chaitanya. En cuanto a la quinta edición del Sri Sajjana Dosanjhi, aún no ha sido publicada. Escuché decir que llegó a Calcuta y que en breve regresará a su residencia. Está hablando aquí de algún devoto, ¿no?, que llegó a Calcuta. La condición miserable en que se encuentra es debido a las actividades pecaminosas del pasado. Nos lamentamos por ello. Sea calma, pala buk. Si uno disfruta, digamos, buk, disfruta de el fruto de su propio karma. Sea calma, pala buk. Sea calma, pala buk. Buman, en este mundo. Todos estamos sujetos a disfrutar y a sufrir los frutos de nuestras propias actividades. Más adelante, en sus futuros nacimientos, será beneficiado. Por favor, mentalmente, absténgase de la mala compañía y cante Harinam sin cometer ofensas. También le pido que por gentileza estudie con regularidad el Sri Chaitanya Charitamrita. Por aquí todo va bien. Hemos decidido que en breve iniciaremos la adoración de las deidades en Brajapatna, en Mayapur. Haribur. Otra carta dice: ayer recibí su carta.
Y así supe que usted llegó a Bangaon. Hace ya 2 o 3 días que Shiman tanto llegó a Calcuta para hacer servicio allí. Se decidió que cuando él regrese, yo iré a Shimayapur. Shigora Sundara nos pone a prueba de varias maneras, al ponernos en apuros y en medio de distintas compañías. El ser vivo depende de su buena fortuna para tener éxito o no en esas pruebas. Dependemos de nuestro sukriti, ¿no? Entonces tenemos que acumular sukriti para tener hartos anticuerpos, ¿no? Mongolartic japa. ¿Prabhupada puede hacer este servicio? Sí. ¿Prabhupada puede hacer esto? Sí. Entonces usted va a tener altos anticuerpos, estar bien preparado para enfrentar así. Las adversidades. Entonces lo que dice aquí, Sigvara Sundara nos pone a prueba de varias maneras, al ponernos en apuros, en medio de distintas compañías. El ser viviente depende de su buena fortuna para tener éxito o no en estas pruebas. Al otorgar su gracia, Sigvara Hari, en su forma de Antaryami o de Paramatma, revela la verdad eterna en el fondo del corazón de los seres vivos. Aquellos que se abrigaron a los pies del devoto del Señor Hari o del Maestro Espiritual sin ninguna duplicidad ni motivación ulterior jamás desenvolverán cualquier fe en las palabras ilusorias de personas mal orientadas. Por favor, lea Sichetana Charitamrita con regularidad y escuche las explicaciones fidedignas de los Vaishnavas genuinos, que son versados y autorrealizados. Nuestro único refugio son los pies del loto de Shri Mahaprabhu. Gaur Premananda, muchas gracias. Aquí quedamos, muy buenos días, que estén muy bien. Hare Krishna. Madre Shanti Saranam Aribol, Prabhu Krishna Varnam, muchos saludos a todos, Hare Krishna, estén muy bien, muchas gracias, muy agradecido, buenos días, Hare Krishna.